Aquí, señor presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, nos hemos propuesto facilitar desde el gobierno del Estado todo aquello que ayude a convertirnos en una sociedad verdaderamente colaborativa, en la que podamos emprender proyectos comunes encaminados a elevar la calidad de vida, la prosperidad material, la seguridad, el bienestar y la justicia social. De ahí, por lo que hoy quiero dejar nuevamente constancia de nuestra disposición a estrechar los vínculos con el sector formal y organizado de la construcción para satisfacer sus demandas en lo relativo a los procesos de licitación y asignación de obras, a la capacitación y para que obras y proyectos de infraestructura destinados al beneficio social que se entregan al pueblo de Tamaulipas a través del DIF cuenten con su participación y con su experiencia. Entonces les agradecemos de veras de todo corazón esta aportación y que tengan la certeza que va a ser muy bien empleada y los vamos a invitar para que lo vean. Los tamaulipecos, por lo que me han dicho, y los mexicanos, tenemos una gran esperanza en que este gobierno de Tamaulipas sea un ejemplo de cómo debe de seguir la colaboración entre la sociedad y el gobierno. Debemos de caminar hacia el mismo lado, no podemos caminar para lugares distintos porque el país no va a avanzar. Estamos seguros que va a cambiar en Tamaulipas las condiciones de esta relación gobierno y empresarios de la construcción en esta ocasión en particular, y le reitero que cuenta con nosotros para poder participar en su gobierno. Por nuestra parte, estaremos atentos para que la obra pública cumpla con la normatividad, se adhiera a los ejes rectores del Plan de Desarrollo y de esta forma lograr que la firma de este convenio garantice la transformación que ya ha empezado en todo el estado de Tamaulipas. Muchas gracias, doctora.